Yo creo que lo primero hay que desdramatizar el miedo a la boleta única. Y digo esto con contundencia porque fue una discusión que tuvimos los radicales antes de tomar la decisión si votábamos o no en el proceso interno del año pasado con boleta única. Porque había quienes decían, no, va a ser muy difícil explicarlo, no vamos a tener tiempo porque es muy corta la campaña, nuestros afiliados son grandes y no lo van a poder entender. Todas estas cosas la planteaban en la discusión. Y la realidad es que fue totalmente distinto. Muy fácil para aprender, mucho más rápido el escrutinio, mucho más transparente, se garantizaba la participación de las dos listas en toda la provincia y no dependía si tenías o no un fiscal porque la boleta iba a estar igual. Fue muy fácil enseñarle al afiliado cómo votar. Entonces, no le tengamos miedo a eso. Es un gran avance que da nuestra democracia, nuestra joven democracia con 40 años y casi ya 41 años, que estemos dando este paso, mejora la transparencia, le da más calidad y creo que no tenemos que tenerle miedo a eso. Vamos a tener que todos los partidos políticos, sin duda, salir a enseñar cómo es la boleta única y cómo se va a votar, pero va a ser seguramente de mucho agrado y mucho más fácil. ¡Hey! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano.